Aquí estamos con un nuevo videito de Roblox. En este videito dije, oye, si no hay Minecraft, pues mientras pienso no puedo dejarlo sin contenido, así que mejor vengo aquí. Y de hecho me encontré con una especie de galería de historias de terror. Sí, sí, sí. Pero no sé de qué trata, así que no sé si... Ah, esto. No, no me puedo meter acá. Entonces, ¿cómo hago esto? Acá hay una especie de bolita que da vueltas. Y acá hay un piano que no para de sonar. No lo creo, yo mejor me voy porque... ¡Ah! Oh, biblioteca de horrores. Acá dice multijugador y acá un jugador. Yo prefiero un solo jugador. Ya me metí. Yo comprar. ¿Pero comprar qué? Con 300. ¿Yo cuánto tengo? No tengo ni un peso. Ah, solamente hay una historia que es de paga y es justo donde me dejó. Aquí. Ok, voy a ir con el primero que sería... El Krampus, que vale 100... Ah, pero es para comprar. Entonces, con el regreso a casa, pues hombre, vamos a regresar a casa a ver lo que nos encontramos. Acá yo paraba de fiesta cada día y pues ya tengo que regresar a casa. Dice, la historia es acerca de una chica de colegio quien está regresando a casa después del colegio, pero no... no sé. Me demoré mucho en leer. Presiona Q para desbloquear el ratón. Pues llamé a mi ratón. ¿Por qué hay una configuración para bloquear el ratón? Dios mío. Oye. Inspirado en el juego Casilla Art. Oye, Ara, mano, qué susto. Me dio más susto la chica que el juego. Ok, creo que... Por ejemplo, esta no es mi cámara, por si acaso. Así es el juego. Está todo... Ah, ya veo por qué pusieron el bloquear ratón. Dios, Dios, espéreme, espéreme, espéreme un segundo. Dios, cuánta sensibilidad. ¿Se podrá jugar así? Acá tengo una linterna. Déjame tomar la linterna. O no me dejes tomar nada, que también es una opción. Que es codevita, obviamente. Déjame tomar mi linterna, mano. En un juego de terror, 100% hay linterna. ¿Por qué no me deja tomar mi linterna? Mejor apago las luces. No puedo. ¿Qué puedo hacer en esta casa? A ver. No hay nada. Mom, I'm back. Ok. Ella sigue en lo suyo. Mejor reviso por abajo primero. Están acá, creo. No puedo dar clic. No puedo hacer nada. ¿Puedo correr? Tengo que presionar control y dar un paso más fuerte, pero no hace nada. Hola, buenas. Está mi mami. Escucho que los sonidos vienen de todos lados. No hay nada aquí. ¿No me puedo agachar? No puedo hacer nada. Ahí hay algo. Es un letrero. No puedo hacer nada. Debajo de la alfombra, alguna llave para poder entrar. Hay un par de cofres. Cofres, ¿no? A ver, déjame entrar. Quiero entrar. ¿Hay alguna tecla especial para entrar? ¿Puedo golpearlo con la cabeza? O sea, por el cuadro, por algún lado tengo que poder entrar. O sea, literalmente no puedo. No puedo abrir una puerta. ¿Cómo se abren las puertas? Clic derecho. Con E, con R. A, W, F. F, G. T, Y, H, U, J, I, K, O, L, P. No, no hay nada, no se puede abrir la... El espacio, apuesto que es el espacio. No puedo ni empujarlas. O sea... Hola... Controles, por favor. ¿Dónde están los controles? No, pero son los controles de todo el Roblox, no es el juego. O sea, déjame entrar, por favor, con R, con R, con E, con... ¿Por qué la cámara tiembla? ¿Por qué la cámara tiembla? Por momentos me olvido de que este es un juego de terror. ¿Acabé de ver algo por ahí o solamente es mi...? ¿Acabé de ver? ¿Hay algo extraño? ¿O simplemente es mi...? Solamente es mi trastorno. O sea, ya siento la tensión y aún no he hecho nada en el juego. Mira, espera, con E puedo interactuar.
Ahí se presiona y, o sea, me tiene que decir, presiona una cosa para poder jugar, pero no puedo presionar nada. Supuestamente debería poder abrir una puerta. Debería hacer algo con las puertas. Esta cosa debe tener algo, ¿verdad? No tiene nada. Aquí, dame algo para hacer. Pero son 0 de 5. Debe haber algo que hacer. Son 5 opciones y no veo nada. En el techo, algo. Dios mío, esas cosas me van a matar en algún momento. Hola, ¿y cómo? Ahí el cuadro, ya he visto el cuadro, esta cosa. Nada, no puedo hacer nada. Estoy hundido. Justo ahora no puedo hacer nada. Ni siquiera hemos comenzado el juego y estamos hundidos. Aquí hay uno de estos, quizás. Nada. No sé, las cajas deben tener algo, algo. ¿Puedo moverlas? No puedo hacer nada. Esta florcita. Nada, nada, no hay nada. Aquí, entre estas cosas, tampoco. La alfombra, detrás de estas cosas. Nada, ni siquiera puedo abrirlo como para poder ver por ahí. Puedo echarme nada, ni siquiera para ver por el cerrojo. Oh, Dios mío, lo único que no he tocado. Es enorme. Ok, hay opciones, pero no lo he visto. Estoy seguro que hago esto y va a aparecer algo, ya que he visto toda la casa al derecho y al revés y no apareció nada. Así que si hago esto, va a tener que cambiar algo. Ya, lo abrimos y volteamos rápido. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Just kidding. ¿Qué? No me puedo echar, ¿no? Como el counter y disparar. Parece que este se ha abierto. ¿Qué suena? O sea, es chistoso. Yo no soy temerario, por si acaso. Hola. Que suceda algo, por favor. O sea, ese sonidito me están volviendo loco. Espejito, espejito, dime quién es. Creo que tengo que bajar. Es que sé que si bajo, una de estas puertas se va a abrir y me va a salir algo. Pero suena que está aquí, ¿no? Que tengo que bajar. Ay, ay, ay. No es esta puerta. ¿Hay alguien ahí? No puedo sacar la cámara, ¿no? Deja de mover la cámara, por favor. Hello, ¿hay alguien en casa? Sé que está abierto. It's strange. Mom usually greets me with dinner already cooked. ¿Escucho algo? ¿Está hacia la refri? No tiene cuchillo, eso es bueno. Tampoco tiene las ollas. I should clean this up soon. No, 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 no. O sea, acabas de ver que algo está hirviendo y no está tu madre y dices, mejor desordenarme. O sea, mi madre obviamente se tuvo que haber dejado esto y dijo, pues, un espíritu va a venir y apagarlo. O sea, no. Aparece algo extraño y tú buscas. No aparece algo extraño y te pones a limpiar. Que si hago algún movimiento de estos, en algún momento me va a aparecer algo por esa puerta. ¿No la puedo cerrar? Perfecto. La cámara se mueve rarísimo y a veces me da algo. Puedo buscar en todos, solo en uno. Abrir algo aquí, aquí también. Que por aquí, que por allá. A ver, ¿cómo limpio esto? Pues si no hay tecla, no limpio. Así de simple. Puedo atravesar las sillas, perfecto, soy una especie de espectro. Como que esto necesita un poco de limpieza, ¿no? Was recently. Mom doesn't smile much Ok. lately and is always sad. Pues no se parece a mí, la verdad. Como que mi mami no se parece a mí, ¿no? Miren. Amigo. Se ve raro. When was the last we watched TV? O sea, ¿de verdad se está preguntando eso?
justo ahora, o sea, es un día normal, tu mamá está por ahí y tú te preguntas, ¿cuál fue la última vez que vi televisión? O sea, ¿qué? O sea, yo veo a mi madre y digo, pues, hola, si no estás, pues yo me voy a estudiar. Y si no la encuentro, y dejo esto aquí. Eso sí sería raro para mí. O sea, ¿qué es esto? ¿Un terapeuta? Me va a salir algo de acá, ¿verdad? No hay nada aquí, no hay nada aquí. Me va a saltar algún screamer por aquí. Te aseguro que los vidrios serán para que me salte algún tipo de scream. Ay, ay, señor. No, no, no. No, las puertas no. Todo menos las puertas. Tengo 3 de 5. Debe haber algo por aquí, algo más. Una tijera. Muy sospechosa esa tijera. Pero como sobra espacio en la casa, obviamente las tijeras tienen que ir ahí en lugar de los libros, obviamente. Los libros están ahí porque, pues, porque Diosito no quiere que se caigan. Pero esta tijera, como no tenía espacio, pues dijo, puff, acá queda perfecto. Y los puso aquí. Dios mío. Dios mío, es que si me sale algo, no puedo correr. Es que yo tengo dierna. No sé si ustedes saben, pero yo tengo dierna. Es una condición muy, muy lamentable, pero no puedo correr. O sea, con tres piernas no puedo correr. A ver, voy a abrir esto. Pero lo abro y ¿a dónde me voy? Acá tengo escapatoria. Voy a ver si me. Si puedo dar una vueltita por aquí. Es que no puedo correr. No hay tecla para correr. Chau. Chau. Ok. Y yo me quedo aquí. No hay nada aquí. O sea, de verdad me estás diciendo que este lugar no sirve. ¿Por qué estoy temblando? O sea, ¿por qué tiemblo si acabé de llegar de la escuela? Es un día normal. Lo único raro fue que esta cosa se quedó encendida y alguien estaba comiendo, pero ya no. La verdad, alguien estaba comiendo. Y ya no. Me va a salir un screamer. Llámelo. Ya me lo vuelo. Este es un. Hay algo ahí escondido, ¿verdad? Aún hay suficiente armario para todos. Para todos los familiares. Ahí tengo el armario para la tía, para el vecino, para el suegro, para todos. Hello. Stray cat. ¿Gato callejero? ¿De verdad este no es mi gato? Eso sí es raro. ¿No puedo dar clic aquí? No, entonces cierro. Sé que hay algo esperándome ahora acá atrás de la pared. Mejor de lejitos. Hola. Creo que si hubiera dejado la puerta esta abierta, habría algo mirándome desde ahí. Estoy seguro. Ya lo estoy viendo. Dios mío. Siento mucha tensión, de verdad. Yo casi nunca. De hecho, nunca juego juegos de terror. Pero solamente por dar contenido, hermanos. Por entretenerlos. A ver, tele, revistas. No me digas que el siguiente paso es salir. Tengo 4 de 5 objetivos, o sea, toda la casa fue simplemente relleno, solamente esta habitación fue lo que contó. Debe haber algo acá, acá no toqué nada, así que. Ni nada. Alguien estuvo aquí de verdadcito, alguien comió dona con galleta y supongo que leche, lo típico. Oh. Hoy es octubre 22, octubre 20, 2000, de nuevo, Dios mío, octubre 24. O 23, no sé si lo marcó antes o después. Octubre 23 de 2020. Fin. It's already been 1 week since we Ve a moved tu in. habitación. ¿Eso fueron solamente de esta habitación? Ok, vamos rápido. Vamos rapidísimo. ¿Cómo suena? Vamos rapidísimo que no tengo ganas de ver esa. Ya no quiero ni hablar. Pues mira, este es el lugar más cómodo para mí. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho este lugar. Es muy cómodo, es acogedor. Tienes un poco de todo lo que necesitas para sobrevivir. Es genial este lugar. Me agrada. Mira, tienes agua. Comida, tienes acá hasta para hacer tu cocina, encendedores por si te da frío, un par de cajas para hacerte una cama. Esta cosa suena raro.
Ok, voy. Voy. Tomar fuerza. No hay nada abierto, ¿no? No suene, no suene, no suenes. Dios mío, qué tensión. No hay nada aquí, creo. No es mi habitación, apuesto que mi habitación es la última de aquí. A todos les gusta estar en la esquinita. Pues a no, no. Esta no era. Tengo que entrar a mi habitación, que apuesto que es la habitación que... Yo, si tuviera una casa como esta y diría esto, yo diría esta sería una especie de sala, un hall, no mi cuarto. No, yo adentro. Gracias. Tengo una cama un poco razonablemente grande para tener acá mi familia entera. Y yo sé, claro, si vivo, si tengo acá una cama más grande que esta. Abierto, no, siempre cerrado. El suelo ha brillado. ¿Me puedo ver afuera? Tengo que ver afuera, no, no me puedo quedar así. Ok, acá puedo tocar algo. Cubo Rubik, cubo Rubik. Tengo un spray nazi. Y nada, la verdad. Pues presiono aquí. Ahora sí debería poder correr, ¿no? Mínimo. Aquí, presionar todo. Nada, nada. No puedo agacharme, no puedo correr. No hay X, Z, no hay nada. Ya, pero ¿y las misiones? No quiero abrir esa puerta. Ni el loco abre esa puerta. Mejor dormir. Voy a mimir, voy a ver los cuadros, me voy a hacer cualquier cosa menos abrir esta puerta. Mochila, tengo que hacer algo, ¿no? No creo ver eso. Cámara, tengo que captar todo en primera plana. Pero déjame. ¿Son conscientes de que no puedo hacer nada más que abrir esa puerta? Y sé que si abro esa puerta va a pasar. Aunque esto se abre hacia adentro, ¿no? Si se abre hacia adentro y lo abro desde esta posición, y me quedo detrás. Ok. Prefiero quedarme detrás de la puerta a ver adentro. Ok. Siempre cautelosos. O sea, si no supiera que este es un juego de terror, yo me metería sin miedo, pero... Encuentra el código. ¿Cuál código? ¿La de Magic Speaker? No lo encontrarás, mano, te aseguro. A ver, presiona, presiona. Ah, esto es un código. Ok. 3, 99, 99. Nada. 99, todo es 99 acá. 1. No me digas que tengo que salir del cuarto, por favor. No me digas por lo que más quieras que tengo que salir del cuarto. 1, ¿lo puedo tomar? Nelson. No quiero salir del cuarto. Me da miedo. Y sé que un número va a estar ensangrentado cuando... Y lo que me espera. Oh. Y este libro debe tener todo. No es un libro. Nada. Acá, algún otro número, por favor, que aparezca. A ver, si miro de lejos, esto parece un cero, ¿no? Mira, tengo pruebas infinitas. ¿Y cuántos números son? Puedo poner hasta... 2, 3, 4, 5. 5. 5 elevado a la 2. No, 2 elevado a la 5 igual a unos... ¿Cuántos? ¿1000 combinaciones posibles? No es mucho. Por... No me dejes ir.
¡Oh, qué susto! Me dio la puerta. Tengo un 1. El cuarto sabemos que está limpio. Acá no hay nada, ¿verdad? Tengo un 1. Acá no hay ningún número, ¿verdad? No hay nada. No hay nada por aquí oculto. No parece. No parece. No quiero irme por allá. Son 5 números. O sea, de encontrar 5 cosas en toda la casa. Todo está abierto. Ok, espejito, debes tener un número. A ver, primero esto. Torito, esta es una película de comedia y acción. Mínimo un número que me lleve un susto que te quedas loco. Uno, 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 uno. O esto es un 7. Por favor, escriban bien. ¿Qué es esto? ¿Un 1 o un 7? Dios mío. Voy a revisar todito. Para ver si no me dejo algo. Ay, ay. Ojalá no se haya metido esa cosa. ¿Ven eso? ¿Están viendo eso? Hay algo afuera. ¿Están viendo las luces? Hay algo aquí afuera. Ahora no puedo abrir la puerta. ¿Es un número? ¿O solamente es un relieve? A ver, por aquí no hay nada. Esa cosa que hace al revés. Hervir de agua inodoro. ¿Qué dice? Hervidor de agua inodoro, almacenamiento, closet, mi habitación. Debe ser el orden de los números. ¿Y dónde están? ¿Qué otra carta? ¿Pero me dejas ver la carta, por favor? No puedo echar, no puedo hacer nada. O sea, hay una carta debajo de la cama y no me parece raro. A ver, a ver. Hervidor de agua, de verdad, el hervidor tenía algo y no he visto. Inodoro, aún no sé dónde está el inodoro. Almacenamiento, que creo que está en el mismo lugar donde está el hervidor. Closet, mi habitación. Mi habitación tiene un 1, así que el último número debe ser un 1. Esta cosa de que estaba al costado. La cosa que estaba acá al costado, ¿qué era? No es un hervidor, no es un alm. Ese es el almacén. Lo que está enfrente es el almacén. A ver, el hervidor de agua es 1. Ah, no, pensaba que era un número, eran solo las cuerdas. ¿Puedo tocar? ¿Hacer algo? Ay, Dios mío, tengo miedo. Hervidor de agua, inodoro, almacenamiento, closet. Es que no tengo memoria. No me acuerdo de nada. Hervidor de agua, inodoro. A ver, agua, inodoro. Hay que hacer un. Hay que relacionar nombres. Agua, inodoro, almacenamiento, closet. Agua. Inodoro. Agua, inodoro, almacenamiento, closet. Abro de costadito. Sé que está acá adentro, hermano. Tengo que bajar.
Hombre, tenemos dos números. Eso reduce, creo que a la mitad, las posibilidades de fallar. Es un 1, ¿verdad? El otro no tenía ese palito por debajo, así que supongo que era un 7 el otro. Agua, inodoro. Almacenamiento, closet. Agua, inodoro, almacenamiento. Es que faltan números, es un montón de posibilidades. Yo me iría de una mano. Tengo la puerta al costadito. No me lo creo. Pero ¿y esto? No tiene número. Esto es agua. El hervidor de agua. No veo ningún número. A ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de esas. Así que no hay doble número. Solamente es un número de una cifra. Por acá debe estar el número. 2. No me lo creo. Estaba aquí en mi cara. Un 2. O sea, me quedé viendo el número y dije, ¿acá tiene 2 o 17? No sé lo que dice. Por favor, sé piadoso conmigo. No estaba esto antes, ¿no? Es otro 1. Gato callejero, ¿no? Yo tengo 4 de 5. Tengo 4. Tengo 4 números de 5. O sea, ahorita podría subir e intentar un montón de veces. Este es almacenamiento, supongo, o el closet. Y el otro lo podría tantear. O sea, son. Reduje las posibilidades a 9 o 10 a lo mucho posibilidades. O sea, son 2 1 y 2 7. Pero el de arriba no sé si es, era un 7 o un 1. Supongo que son 2 1 y un 7. Así que podría ir subiendo y no ver más cuartos. Estás abierto, ¿verdad? Sí, pero no voy a entrar ahí porque no es necesario. Puedo simplemente subir arriba, ¿verdad? Que no ensucies. Yo me mato ordenando y tú. ¿Cuál era el cuarto? Creo que era este el cuarto. Ok, 2 unos y 2 siete. Es. El del agua era 1. No. El 4, 5. Espero que no sean 6. A ver, nos tenemos que llevar un par de sustos más, creo. Ah, esta es mi habitación. Mi habitación tenía un número. Hola, mi habitación tiene un número. Algo escondido por aquí. No hay número, no hay número. No veo número, la verdad. No había nada en el agua de abajo. Estamos de vuelta aquí. Hervidor de agua que no tenía nada. Inodoro, almacenamiento, closet. A ver, el inodoro no sabemos. El hervidor tampoco. Pero sabemos que el almacenamiento era un 1, el closet era un 7 y mi habitación era un 1. Tenemos 1, 7, 1 como los últimos dígitos. No, mi habitación era 7. Mi habitación no tenía número. Pero si la niña estuvo primero donde estaba el agua, entonces luego va a estar en el inodoro. Creo que es el orden donde está la chica, donde aparece la chica.
Que ya voy, solamente estoy aquí tocando un poquito. Ahora this sí, letter from dad? querida hija. Dice, esta es una carta de papá. Dice, querida hija, escuché que tú y tu madre están teniendo problemas. Vendré a ti en una semana. Quiero que te mudes conmigo. Tu madre necesita buscar ayuda profesional. 18/10/2020. ¿No será mamá? Este cuarto tiene un montón de cosas, pero no sé, no, o sea, si me pones en toda la cara, esta es la habitación, yo te entiendo, pero no sé qué habitaciones son en donde me metí. O sea, el hervidor de agua, ¿qué es la habitación del hervidor de agua? La cocina, donde hubo tres números. A ver, en el hervidor de agua hubieron como tres números. Hubo uno, un 7 y ya. Pero el 1 y el 7 es el almacenamiento y el closet, lo que supongo que es un 1 y un 7, y mi habitación tenía un 1. 171. Voy a entrar aquí. Ven, acá hay otro 1. ¿Pero qué es esto? ¿Un cuarto? ¿Mi habitación? ¿El inodoro? ¿Qué es esto, mano? A ver, tengo un montón de números. Los últimos son 171 y acá tengo un 1, pero no sé qué es esto. Encuentra el código, o sea. ¿Qué sonó, mano? Si hubo un screamer, pues me lo perdí por completo. Me perdí el screamer, ¿verdad? No me lo creo. Yo quería ver el screamer. Déjame correr. Ya no tengo mochila porque no puedo correr. Hay uno. Tenemos muchas cosas. O sea, los últimos números son 1, 7, 1. No me lo creo. No me lo creo. Creo que tengo que encontrar cada uno de los objetos para que me dé el código. Ok, tenemos que ser rápidos, fuertes, valientes y ya sabemos a dónde tenemos que ir. Enhorabuena. Ganó el emblema carta de no sé qué. Esta puerta no se puede abrir. Esta tampoco, supongo. Y solamente me queda esta de la derecha, que es más que seguro que está ahí. Ese es el inodoro, que es el único que me falta ver. Acá me va a salir un. Un terrible screamer. 8. Oh. Dios mío, no tiene idea del susto que me acabé de llevar. ¿Una llave? No, esta no es una llave. Porque este es un 8. Dios mío, lo que haría porque me den el código completo. Pero supuestamente ya tengo todos los códigos y aún no entiendo de cómo hacer el código. Tengo un 171 y un 8. 1718. Y un 1 más. O un 7. 1, 7, 1, 8, 7. Ah, eran dos 7s. El juego te obliga a llevarte todos los sustos. Y aquí, ¿qué hay en la tetera? No veo ningún número en la tetera. Esto no es agua hervida, ¿o sí? Sí, agua hervida es esto, pero no veo nada. Ni un número. Entre los platos, en la pared, en el techo. Una carta. Ah, se cayó el vino.
Que tenemos que subir. Hay uno. Hay siete. Esto sería el almacenamiento. Y esto sería el closet, ¿no? O me equivoco. O sea, no sé los nombres. Esto es un closet, ¿verdad? Esto es un closet y el otro es un almacenamiento. O este es el almacenamiento y el otro es el closet. O sea, yo veo huecos en la pared con puertas. Para mí ambos son lo mismo. Tenemos que subir porque nos van a dar un terrible susto. No puedo abrir esto. Acá no hay número. Mejor me voy. A lo mejor no hay un código. A ver, supuestamente, ¿cómo era? Primero el agua. ¿Qué agua hervida qué es? De verdad no encontré ningún número donde era agua hervida. Sería algo como... ¿Cuál es el código? A ver. Código. A ver. De nuevo. Pensando. Tengo que usar mi cerebro. A ver. Agua hervida. De verdad que no hay agua hervida, de verdad. A ver. No hay agua hervida, sería... El baño sería 8. Baño, closet de almacenamiento, déjame ver. Acá no era. Yo estoy muy, muy asustado como para salir. Diría, a ver si no es esto. A ver, baño es 8, obviamente. ¿No es? Estoy loco, manos. O sea, no sé, no craneo la situación. ¿Qué es agua hervida? De verdad, no existe agua hervida en este mapa. A ver si me echo a dormir. A ver, supuestamente ya tengo el código, pero agua hervida no es. Ya va. Dios mío, este es todo un programador. Pero si abro esta caja, me da un código, bro. Sé que en algún momento va a salir un sonido de esos feos. A ver. ¿No? Mira acá, te voy a agarrar a puñetazos, mano. Mira acá, parado sin polo. Aquí uno versus uno, aparécete. Nos agarramos a golpes. De acá. Nos agarramos de los pelos, mano. Te voy a dejar calvo. Ni un pelo va a quedar en tu cabeza. Hervidor de agua. No hay nada en el hervidor de agua. Inodoro. Almacenamiento. Closet, mi habitación. O sea. Pensando bien. Vemos la calle un ratito para relajar los mares. A ver, sería. Inodoro es 8, almacenamiento es 1, closet es 7. O sea, sería 8, 1, 7 y mi habitación. 8, 1, 7. Mi habitación, supuestamente. Luego leemos esta cosa. No dice nada, no dice nada. O sea, los números al centro es 8, 1, 7. O sea, el primero no es 8. Pero eso me reduce a dos posibilidades. Si es 8, 1, 7, me quedaría un 7 y un 1. Sería 1, 8, 1, 7. Algo así. Por favor, Jesús, ven acá, agárrame y llévame. Acá hay un numerito escondido, nada. Debajo de la mesa. O sea, hay un número en mi habitación, a no ser que esté mal configurado este juego y me aparecen pistas en donde no hay. Este es el único que no he visto. Nada, la cama debe tener algo, nada. Absolutamente nada. Nada, de verdad estoy dando clic por todos lados y no encuentro nada.
Ah, esta es mi habitación. Esta es mi habitación, sería un 1 al final. Sería entonces como un 7, 8, 1, 7, 1. Dios mío, no jueguen este juego, por favor. No lo jueguen. Les recomiendo, si quieren salud mental, si quieren estar tranquilos en este mundo, no jueguen a esta cosa. Es desquiciante. Vencido. Factura de electricidad vencida. Antes de la factura de $847, el saldo de la última factura del 1 de agosto era de 847. Y tus pagos son igual a cero, o sea que no pagué nada. En esta factura, $692, encargo de electricidad, ver atrás para obtener información, los impuestos sobre valor agregado igual al 5% en 6. O sea que me aumentaron el costo a $1575.8. Dios mío. Mira atrás. Factura de tarjeta de crédito. Dios mío. ¿Esta persona qué es? Me voy a saltar todo eso. Voy a ver. Tienes un saldo de crédito de 3.000. 30.000, de hecho. Aviso final. Dirección. 1384. Dirección de la calle principal de Hyon Colon. Aviso final. Aviso final. Aviso final. Ok. Supuestamente. Oh no, the light's gone. I need to find a flashlight. Sí, pero eso está abajo. Ay, no me lo creo. Yo sabía, era necesario tomar esa linterna. Esta niña no quería tomar la linterna, Dios mío. ¿Mamá? ¿Eres Goku? ¿Mamá? ¿Tú eres Super Saiyajin? Todo el tiempo supe que era. Mom, Mom, ¿O qué fue? Yo pensaba que era Vegito, manos. Pensaba que era el heredero. ¿Sabías de la llegada de inminente de tu padre? Afortunadamente llega en esa misma noche. Te mudaste a vivir con tu padre y no olvidarás esta pesadilla por mucho tiempo. Finalización 1. Ah, ya, pero. Como que mi padre también está medio feliz, ¿no? Como que. Pues. Qué feliz estoy. Pero qué mala noticia también, po. Este padre tiene cara de. Pues ya ve, ya fue, ve. Como que un poquito creepy esta historia, ¿no? O sea, me dejó más tenso de lo que esperaba. Por suerte no hubo ningún screamer en toda la cara, excepto ese niño que apareció de la nada, que no tengo ni idea de qué tenía que ver en la... Pero estuvo interesante, la verdad. O sea, esa historia me dejó medio... medio raro. O sea, no entendí la mitad de la historia, y además con esos gráficos como que se entendía menos, pero... Dios.